En estos días en los que varias ciudades se están abriendo después del COVID, hay una mamá de 6 hijos que he mencionado en otra ocasión, porque alguna vez en un punto de vista conté la historia de su conversión al catolicismo, del ateísmo al catolicismo, una historia muy bonita, pero como es una señora muy ingeniosa, ha decidido entrar en el mundo de la comedia de pie, ¿no? Esos comediantes que están de pie en un auditorio, que en Estados Unidos se llama stand-up comedy, o sea, comedia de pie. Y le está yendo muy bien porque hace básicamente usa un humor muy limpio, muy simpático. Y propio de cualquier mamá, pues, de suburbio, especialmente una mamá, pues, que maneja, pues, un minivan con 6 hijos, ¿no? Y hace broma también de su catolicismo, muchas veces haciendo juego de palabras con la manera como los evangélicos más puritanos ven a los católicos, ¿no? Parte del mundo bautista, por ejemplo, considera que los católicos toman demasiado alcohol, porque ellos, digamos, no aceptan el consumo de alcohol, toman demasiado alcohol y dicen palabrotas, pues, ¿no? O sea, usan malas palabras. Y esta especie de prejuicio, digamos así, o de estereotipo, digamos así, del católico, viene de los años en los que el grupo de católicos más importante, que fueron los irlandeses, llegaron como inmigrantes, ¿no? Y los irlandeses efectivamente, pues, tenían una boca que no era de caramelo, ¿no? Y tomaban un montón, ¿no? Los irlandeses son famosos por su cerveza y por su whisky, ¿no? Entonces ella hacía una broma dentro de las distintas bromas que incluía en su presentación, esta mamá conversa comediante, Jennifer Fulweiler, ¿no? Ella dice, y definitivamente decidí dejar de ser atea porque yo decía muy pocas malas palabras y tomaba muy poco, ¿no? Y por eso me volví católica, haciendo broma, pues, en base a este estereotipo, ¿no? Y lo más simpático es que cuando ella puso este episodio en una de las redes sociales, esta partecita, digamos así, en una de las redes sociales, recibió una cantidad enorme de críticas y de insultos, especialmente de gente atea, ¿no? Diciendo de todo, ¿no? Y el problema es que tú crees en esa iglesia de pedófilos y Dios no existe. Pasaste del bien de ser atea al horror de ser católica, en fin, todas estas cosas. Jennifer Fulweiler sí tiene una personalidad a la que realmente le resbalan estas cosas, ¿no? Y es más, las publican. Miren qué popular ha sido mi broma. Y las publica ahí haciendo chiste y tomando con humor incluso los insultos. Así que bien por ella, ¿no? Pero ¿a qué viene toda esta historia, que es una introducción un poco larga para un tema? Y es que varios de los insultos hacían referencia de cómo ella había sido tan tonta, entre comillas, de dejar la razón para abrazar un dogma, ¿no? De dejar la razón para abrazar un dogma. Y quienes dicen eso, ateos y agnósticos, no son conscientes de que ellos han abrazado un dogma también, ¿no? Un dogma que simplemente no tiene Dios y que tiene como, digamos, fundamento principal de creencia ciega, sin fundamento científico,
de que Dios no solamente no existe, sino que no puede existir. De que no simplemente existe la coyuntura de que Dios no existe, sino que Dios es un concepto aberrante que no podría existir, ¿no? Y es incontable el número de filósofos, de científicos que dicen exactamente lo contrario, ¿no? Pero algo que no había percibido de cómo este dogma, efectivamente, el dogma del ateísmo se impone, recién lo descubrí hace poco cuando una muy buena amiga, una gran periodista católica que vive en Alemania y se casó con un alemán, y en una cena el esposo, un hombre buenísimo, ¿no?, y con tremendo sentido común, le preguntamos en curiosidad cómo había sido él criado, ¿no?, bajo qué religión. Y me dijo, mira, bajo la religión del Estado, de creer que el Estado es, digamos, la divinidad suprema. Fue un poco confuso y nos dijo, lo que pasa es que yo nací y me crié en Alemania Oriental. Muchos de ustedes, los más jóvenes, no recuerdan esa división, pero después de el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó partida originalmente en cuatro, ¿no? Una parte controlada por los ingleses, otra por los franceses, otra por los norteamericanos y finalmente la parte del este controlada por los rusos. Los países democráticos, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, dejaron que la Alemania Occidental, conocida como la Alemania, la República Federal de Alemania, creciera, se desarrollara y se convirtiera en la máquina de éxito económico con ayuda norteamericana, de lo que se conoció como el Plan Marshall, ¿no? Mientras que la Alemania del Este fue completamente tomada por los soviéticos. Es más, Vladimir Putin, el hoy presidente de Rusia, era el jefe de la KGB, del sistema, digamos, de policía secreta, en Alemania Oriental. Por eso habla alemán, ¿no? Lo aprendió en Alemania Oriental. Y este era un mundo de bien poco progreso, de total dominio soviético, de tremendo espionaje y soplonería, ¿no? Medio mundo estaba sobornado por los sistemas de seguridad para que contaran qué es lo que hacía el vecino, ¿no? Y este joven dijo, mira, mis papás, yo sé que mis papás habían sido evangélicos, ¿no? Habían sido criados evangélicos. Pero ninguno de los dos practicaba. Cuando yo nací, ninguno practicaba ninguna religión. No era fácil tampoco, aunque había, digamos, para mantener las apariencias de libertad religiosa, había por ahí una iglesia católica que estaba abierta, y eso me consta porque cuando yo era joven, crucé de Berlín Occidental al Berlín Oriental, ¿no? Y vi una iglesia católica, o sea, digamos, así me la presentaron. Efectivamente tenía el Santísimo Sacramento, pero una construcción redonda, horrible, que había sido construido en los 50. No sé qué será de ella ahora, ¿no? Probablemente sea una parroquia ahora que Alemania ya hace décadas que se unificó, pero donde la población del este de Alemania sigue teniendo los índices más altos de ateísmo y de agnosticismo. ¿Por qué? Porque este amigo alemán nos explicó, mira, el Estado controlaba toda tu vida, absolutamente toda tu vida, ¿no? Y mi papá trabajaba aquí, mi mamá trabajaba allá,
Y nosotros íbamos temprano a la escuela, cuando eras pequeño te llamaban pionero, un poco como sucede en Cuba, ¿no? Que re ha replicado eso. Después de pionero, cuando entras a los primeros años de educación secundaria, te convierten en otra cuestión que es como, digamos, los Boy Scouts. Y entonces, básicamente, el Estado controlaba la mayor parte de tus horas despierto, ¿no? O sea, porque estabas en el colegio, las clases comenzaban 10 minutos pasadas las 7 de la mañana. ¿Por qué a las 7 y 10? No me pregunten, ¿no? Luego continuaban hasta cerca de las 2 de la tarde y a partir de ahí venían las actividades para los más niños de los pioneros, ¿no? Entonces me decía, mira, era básicamente unos, imagínate unos Boy Scouts ideológicos, ¿no? Donde te hacían hacer actividades y muchas de esas actividades eran actividades de destreza física para estar preparado porque te hablaban de que los enemigos de la otra Alemania imperialista, de los Estados Unidos imperialistas, te podían invadir y podían matar a tu familia. Y eso se lo decían a niñitos, ¿no? Y luego a jóvenes, ¿no? Entonces, la religión era este adoctrinamiento, pues, de ideas que tenían que ser aceptadas porque una autoridad la decía. Entonces, es curioso porque cuando los ateos tratan de pintarnos a nosotros, nos pintan completamente dogmático. Tú aceptas las cosas que tu papá te dijo, que tu abuelita te enseñó, que el cura predica sin criticar. Te dicen que Dios es uno y trino, que es un absurdo, ¿no? Y tú lo crees, porque te lo han predicado. Bueno, cuando te dicen que el vecino que no conoces, que habla el mismo idioma que tú, acá hablemos de la Alemania occidental, ¿no? Te quiere matar simplemente porque te quiere matar, porque son malos, entre comillas. Ahí no estamos hablando de una definición dogmática, absolutista y moralista, ¿no? Porque básicamente está definiendo quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Entonces, a mí me impresionó, no porque no sabía que esto sucedía, por supuesto que sé que esto sucedía, leí, digamos, sobre los sistemas de adoctrinamiento de la Unión Soviética, los que sigue utilizando Cuba, ¿no? Con sus pioneros y su juventud comunista, y etcétera, etcétera. Pero me sorprendió que este hermano, este amigo alemán, me dijera, lo que buscan con todos estos dogmas, con estas afirmaciones, es que tú no extrañes la religión. Y claro, siempre sientes un vacío, decía él, ¿no? Siempre sientes un vacío. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo así, digamos, paranoicos de que alguien nos quiere atacar o de que nosotros un día vamos a tener que atacar? ¿Cuánto tiempo se puede vivir así con esa paranoia, ¿no? Pero estaba hecho para darte un dogma que fuera alternativo al de la religión. Entonces, cuando Alemania finalmente se une, ¿no? Yo descubro todo el mundo de la religión cuando ya había terminado mis estudios universitarios, ¿no? Y en consecuencia era un mundo completamente nuevo y ajeno para mí, y me costó muchísimo comprender la religión de los familiares que yo tenía que vivían en el occidente, de su actual esposa. Es una mujer de fe, le costaba, ¿no? Y le costaba aprender, pero cada vez fue entendiendo que en la enseñanza cristiana había mucho más lógica y coherencia, en los dogmas cristianos había mucho más lógica y coherencia que en los dogmas ateos con los que había sido criado. Que tengas un buen día.